creo que sí es una gran oportunidad. Yo creo que hemos visto, y eso no lo puede negar nadie, una cantidad de personas como tu caso, que han hecho una carrera dentro y fuera del país en diferentes ámbitos. Si es que pasa alguna, sí, de mi parte, si hay alguna duda, pues ya creo que la podemos esclarecer acá. Yo no voy a permitir que pase nadie mediocre, nadie malo, nadie entregado y nadie que esté comprometido con su oficio. No aconsejo trabajar muchísimo. Hay que trabajar. La única posibilidad es trabajar de domingo a domingo, 24 horas, estar pendiente, soñar, comer, dormir y morir con esto. Es la única manera. Jorge, para nosotros es un placer, un honor que estés en esta aventura llamada Protagonista. Tú. Ahorita que está y cómo le ha ido, me encanta que tu carrera haya surgido. Ha crecido. Porque me hemos estado bien pequeñita, tú sabes, crecido físicamente y en superación, ¿no? Exactamente, creo que ha sido la oportunidad para ver. ¿Eres duro? Así es. Bueno, como lo dijo Jorge, estamos en muy buenas manos, en las manos de Analía, que es una experta en todo lo que tiene que ver con protagonistas, así que muy emocionados. Y precisamente hablando de Analía, tenemos que hablar del casting. Los mejores, los más talentosos, los más divertidos. Que son igualitos a mí, pero no lo dicen. El amor. Estaba como en silencio. El talento. Personalidades, diferentes talentos también en la música, el baile, la actuación. Así que la oportunidad perfecta para que todo Colombia muestre de qué estamos hechos. Si hay algo que he corroborado, pues yo ya me siento colombiano. Ustedes saben que soy venezolano, pero tengo años viviendo acá. Al menos el profesor de comedia, el queridísimo y el gran Andrés López. ¿Qué tal? ¿Les suena? ¿Les suena ese nombre? También tenemos a la actriz, ex protagonista, presentadora y entrenadora. Es ¿tú te vas a poner en clase? Yo también me voy a poner a hacer clase. Hay que ponernos en forma. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Nos vamos haciendo por acá un ladito mientras los nombramos a todos. Bueno, continuamos con modelo y presentadora Carolina Castro. Carolina, no sé si está acá. Pero más como de actuación, pero como la vida es como es, yo resulté estudiando otras cosas, haciendo otras cosas en las que... también me he destacado y ahora puedo estar aquí aportando ese granito de arena junto a este churro que va a ser equipo conmigo. Una rivalidad entre el género femenino y el masculino. Debe de pasar algo. Tú y yo no estamos ahí por coincidencia. Algo debe de pasar. Creo que vamos a ver un cara a cara aquí próximamente. No, listo, te amenazo, Valentina. Uy, a mí cómo me gustaba eso. Yo sí miraba y siempre de frente, si no que lo diga Mateo. Aquí de frente. Valentina, te amenazo. Perdón, no se pueden interrumpir, no se pueden tocar. Tienes un minuto, tienes tres. Muy fáciles para ustedes las mujeres. Tengo que decir que acepto, ¿cierto? Es que ya pasaron los años. Bueno, sí, acepto tu amenaza. Y yo te amenazo a ti porque creo que no vas a ser capaz de resistir un hit mío. ¿En serio? En serio. No. Es mi querido y adorado, por ustedes, Iván López. ¿Se acuerdan del personaje? Decía, ay, 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 ay. El protagonista. No, bueno, dale el corazón. Escucharon el cable. Bueno, ¿les pareció chévere, los profesores? Como sentado con... Muy linda, mucho hay que hablar. Así que en este momento, si no me equivoco, yo creo que podemos pararnos y pasar justo al lado para que conozcan la nueva casa estudio de protagonistas 2017. Bienvenidos. Justo después los invitamos a...